Ya estamos de vuelta de primera mano y miren, a poco más de 2 años de la muerte de su madre, Carmen Salinas, nos vamos a enlazar completamente en vivo con María Eugenia Plasencia, quien, pues bueno, ella lamenta que pocos famosos recuerden a la actriz como en verdad ella lo merecía. María Eugenia, te mandamos un fuerte abrazo, un besote. Gracias porque siempre eres parte de primera mano, como también lo era doña Carmen Salinas. Y preguntarte, ¿qué ha pasado con aquellos famosos que tu madre les extendió, les regalaba perfumes, los atendía, siempre los defendía y que ahora justamente a 2 años de su partida... Les prestaba dinero. Les prestaba dinero y que a 2 años de su partida no se han hecho presentes. Hola, ¿cómo están? Feliz año. Igual para ti, mi niño, mi Gustavito, mi niña. Un beso, un beso. Qué gusto saludarlos y verlos. Ustedes siempre están al pendiente de mi familia y de mí, todo eso. Les agradezco ese cariño, ¿no? Con mucho cariño. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, ahora sí que va rodando los días, el tiempo y eso, y pues sí se van alejando la gente, ¿no? Pero pues ahora sí que uno no puede forzar el amor, el cariño, ¿no? Uh-huh. O lo que quedó de eso, de mi mamá sembró ese amor, ese cariño hacia tanta gente. O sea, qué triste que se haya alejado, ¿no? O sea, que ya no te hayan buscado para ver cómo estás, estás bien de salud, tu familia, tus hijos, claro, tu esposo, tu nieto, tú estás bien, no necesitas nada. O sea, no, obvio que no, mira. Ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada persona vive su vida, ¿no? Hace sus cosas y pues obvio que con trabajos a lo mejor van a decir, bueno, yo voy a hacer mis cosas. Yo creo que se van a preocupar por otras personas, pues no. Pero María Eugenia, tu mamá siempre estuvo presente en la vida de ellos cuando eran enfermedad, cuando eran problemas, cuando necesitaban salir en su defensa. Siempre, sin duda alguna, quien se volvió aliada de periodistas por defender al gremio en el que trabajaba era precisamente la señora Carmen Salinas, que en paz descanse. Ahora, este 2024 inicio, pues te das cuenta de esta situación y también una realidad es lo que nos decías la vez pasada de la Casa de las Sopitas, que ya no está abierta al público este lugar también tan icónico. Se vuelve pesado la situación, se vuelve pesada pues el estar cada vez más conscientes que tu madre no está aquí. Pues fíjate que no es eso, porque la verdad, mira, mi mamá nos dejó una enseñanza a mi familia y a mí de trabajar, de salir adelante, de no depender de nadie, la verdad. Uh-huh. Yo sé que mi mamá ayudó a compañeros, a periodistas, a policías, a algunos políticos, en algunas situaciones, uh-huh, no económicamente, uh-huh, estoy hablando en apoyarlos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y algunas gente sí, en el medio artístico, también de compañeros tuyos, ¿sí? Ayudar a mamá, llámese médicos, llámese arreglar casas. Bueno, no era común que cuando íbamos a casa de tu madre, la señora abriera un lugarcito donde tenía lociones o perfumes y a todo mundo le regalaba lociones, perfumes, les pedía que escogieran como un detalle, nada más por detalle. Sí, mi mamá cuando llegaba alguien a visitarla siempre le tenía un regalito, ¿no? Siempre. Tú sabes lo que hacía cada, los 15 de septiembre. Uh-huh. Pero en donde mi mamá agradecía a todos ustedes, porque siempre mamá fue agradecida. Siempre. Fue agradecida porque siempre estuvieron al pendiente de su carrera, de todo lo que hacía mi mamá. ¿Y qué hacía? Pues hacerle su posada. Y bueno, todos regalos. Iban sin regalos. Nadie se iba con las manos vacías, sus canastas. Luego pues las hacíamos la taquiza ahí en la casita, ¿no? Casita. Porque para que cenaran ricos. O sea, mi mamá nos enseñó siempre a atender bien a la gente, a consentirlas, así que sin decir nada a cambio. María Eugenia. Así mande, mi amor. Yo me acuerdo, mija, una vez que estaba Benito Castro haciendo una película con ella, y eso me lo contó Enrique Go. No es cierto. Estaban haciendo una obra de teatro. Entonces, exacto, Benito no tenía trajes.
y se llevó a Benito Castro. Véngase, súbase conmigo, Benito. Y se lo llevó. Háganle dos o tres trajes, no me acuerdo, desde zapatos, no, pantalones. Una tienda departamental a comprarle. O sea, absolutamente trajes, todo. Esa era Carmen Salinas. Ese y era... también a quien le compró, a Lalo el mismo también se lo llevó. Sí, correcto, correcto. María a Elena. Los dos se lo llevó y así hacía infinidad de gente, de compañeros de ustedes se lo llevaba. Siempre. Así, hermanos, vámonos a comprarles un regalo que no sé qué. Y claro, los acuareaba todos así. Y luego, pues mamá era así, o sea, y te digo, pagaba hospitales, pagaba medicinas, pagaba doctores, correcto, pagaba en algunos casos funerales. Y mandaba a mi mamá siempre al último despensas a varias personas. Sí. O sea, mi mamá siempre ayudó hasta el final de su muerte, mi mamá. Ahora, María Eugenia, de este lado te saluda Erika. Y sí, totalmente, o sea, hay testimonio por doquier de todo esto que nos estás contando y narrando, y muchos nos tocó vivirlo de cerca también, llegando a su casa siempre, o sea, los tamalitos, todo estaba ella, pues, siempre al servicio. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué esperarías tú? O sea, entiendo esta frustración que se pueda sentir, ¿no? De, pues, si todo lo que mi mamá compartió, ahora, ¿dónde está toda esa gente cuando lo necesitamos? ¿En qué tú necesitas cierto apoyo? No, en ninguno, mi amor, nada más que nos bendiga y que... ¿Sí me entiendes? O sea, yo cierro mi restaurante porque estoy algo cansada. Ok. Porque, obvio, me hace falta mi mamá y... Y pues tengo que, lo voy a rentar y todo eso, o sea, ya tengo hasta, te lo digo que está, o sea, así acreditado, ya tengo gente interesada. Pero lo qué que bueno. Pasa que más que nada en el medio de los productores, uh-huh, que no se olviden de mi hijo o de mi hija, que mamá quería okay, ayudar a mi hija, la chica, y mi hijo Manuel, que ya tiene pues ya varios años en esto. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero que no les cierren las puertas a ellos, que les den oportunidades de trabajo. Que además están estudiando y preparándose para eso. Sí, claro, los dos. Entonces, mi hijo estudió también unos diplomados de cine. Uh-huh. O sea, él hasta podría ayudar en producciones y todo eso, ¿no? A dirigir y así, ¿no? Entonces, yo no pido otra cosa más que nunca nos cierren las puertas y de que, pues, si necesitamos una ayuda de así para trabajo, no de otra cosa. Adelante, ¿no? Claro. Sí, que así sea. Porque, ¿sabes qué, María Eugenia? Amor con amor se paga. Y si alguien dio amor, es Carmen Salinas. Así digo, porque cuando hablamos de una figura tan importante, no se puede hablar en pasado, se tiene que hablar en presente. Te mando un beso, María Eugenia. Te deseo que este 2024 sea un año de paz y salud y trabajo. Así es, mi cielo. Dios me los bendiga a todos, por favor. Gracias. Gracias, igualmente. Un beso, María Eugenia. Buenas tardes.